Esto es un resumen de lo que ha ocurrido en el área metropolitana de Monterrey. Un incendio provocado por un hombre bajo los influjos de la droga provocó que parte de una casa fuera destruida por las llamas en la colonia Vidriera, en Monterrey. El siniestro fue reportado por vecinos de la calle José María Vigil. Al llegar al lugar, el personal de Protección Civil y de la estación de bomberos establecieron que el incendio ocurrió en un colchón, cuyas llamas ya habían alcanzado otras partes de la casa. Ante esto, la policía de Monterrey detuvo como presunto responsable a Juan Alejandro, de 33 años de edad, quien, debido al estado en el que se encontraba, aparentemente provocó el incendio. La Fiscalía de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para una menor de 17 años y su hijo de 10 meses. María Elizabeth Herrera Domínguez y su bebé Eric Isaac González Herrera fueron vistos por última vez ayer lunes 18 de octubre en la colonia privada Veralta, en el municipio de Juárez. María tiene el cabello negro ondulado y largo, es de tez blanca y sus ojos son de color café oscuro. Su boca es mediana, nariz recta y mide unos 56 metros. Al momento de su desaparición vestía un short color negro con blanco, blusa amarilla con blanco y sandalias negras. Los casos de coronavirus llegaron a 283.277 y las muertes a 14.345 acumuladas, lo cual representa un aumento de 284 nuevos casos y 16 defunciones en un solo día. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de Nuevo León. La ocupación hospitalaria total se ubica en un 29.1%, con 425 camas ocupadas de 1.456. Las camas de terapia intensiva están en 24% de ocupación, con 114 internados de 470 camas disponibles. Este martes arribó a México un lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, donado por Estados Unidos. A temprana hora, el vuelo llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca con el embarque de 3.412.900 dosis, las cuales serán distribuidas en 18 estados. Con este cargamento, la farmacéutica suma 25.595.100 dosis contra el COVID-19. Información de los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, pues hoy hay actividad, hay mucho fútbol, hay mucho que platicar. Primeramente, los Rayados del Monterrey hoy tienen partido, juegan contra el equipo de Querétaro. Partido de fecha doble, jornada 14 ya viviendo la parte final del torneo, el cierre de la temporada. Monterrey no puede darse el lujo de dejar ir más puntos. Perdió ya dos partidos consecutivos, el de Bravos y después el que perdió ante León en casa. Le toca jugar de visita de nueva cuenta ante los Gallos allá en Querétaro. Ya viajaron, ya están allá en Querétaro para el partido que es hoy 5 de la tarde. No 7, no 9, no 8:45, no. 5 de la tarde, yo creo que muchos pues se van a perder el partido, es entre semanas, ahora todavía muchos están trabajando, pero pues así está ya pautado en el calendario de la Liga MX. Los que tengan oportunidad de verlo, bueno, pues disfrútenlo, los que nos va a tocar trabajar, ni modo. Y fíjense, se amontona con el juego de Raya 2 Expansión, que también es a las 5 en el Gigante de Acero, qué cosas. Y bueno, aquí están el resto de los partidos, ya se había jugado el de Bravos contra San Luis, viene Puebla-Mazatlán, América-Santos, que es un buen partido el día de hoy a las 19 horas y a las 21 horas con 5 minutos, el de Atlas contra Querétaro. El resto de los partidos se jugarán el día de mañana, donde destaca también el duelo de Tigres frente a los Tuzos del Pachuca. Y también hay actividad del mejor fútbol de clubes en Europa, como lo es la Champions. Ahí estarán los partidos donde el Real Madrid visita al Shakhtar, el Inter recibe al Sheriff. Este pintaría para no ser un buen partido, pero después de lo que hemos visto del Sheriff, esperamos que sea un buen encuentro. Visita al Inter, Ajax frente al Dortmund, también un buen encuentro. Atlético contra Liverpool, Milan, Porto, donde está inmiscuido ahí el Tecatito. París contra el Leipzig, que en el Paris Saint Germain no estará jugando Neymar, ya está por ahí descartada la posibilidad. Esos son algunos de los compromisos para el día de hoy dentro tanto de la jornada 14 de la Liga MX como de la Champions League en su fase de grupos. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos a información de los espectáculos con mi compañero Alfonso Pérez.
información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Oiga, nosotros estamos más que emocionados con la premier que se llevó a cabo ayer en Los Ángeles, California, y de quien estamos viendo en la pantalla. The Eternals, esta cinta que llega el próximo 5 de noviembre. Y la verdad, todos los que somos fanáticos de los superhéroes, fanáticos, por supuesto, de Marvels, y que amamos a nuestra mexicana Salma Hayek, ya queremos que se llegue la fecha, esa fecha que ayer llegó justamente a Los Ángeles, California, para esta premier, a donde llegó todo el elenco, justamente que conforma The Eternals, los 10 personajes, la directora Chloe Zhao, quienes estuvieron presentes en esta alfombra azul. Ahí estamos viendo a cada uno de los actores, quienes felices, contentos y emocionados por ser testigos de esta primer premier mundial allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues todos emocionados, asimismo el público, quien estuvo haciendo acto de presencia, y lo veíamos en los videos, pues personificados como justamente estos personajes que llegarán próximamente dentro de esta cinta. De verdad, lo digo sinceramente, ansío que llegue el 5 de noviembre como nunca. Ahí estamos viendo, mire, la alfombra azul de Eternals, esos banners, esos posters, ese back, que bueno, todo el mundo aprovechó para tomarse fotografías una vez que terminó justamente la alfombra azul. Ahí están parte de los vestuarios que utilizaron cada uno de los personajes, y los cuales los veremos el próximo 5 de noviembre, justamente a través de la pantalla grande en todo el mundo, con el arribo de The Eternals, esta primera cinta de estos personajes también famosos de la casa Marvel. Ahí está, y en información internacional rápidamente también platicamos que se acaba de dar la noticia que Justin Bieber llegará próximamente a la Sultana del Norte, y es que bueno, también hay que estar al pendiente porque él llegará próximamente el 22 de mayo del 2022, o sea que ya lo tenemos bastante cerca. 20, 22 de mayo, ¿qué es lo que falta? Pues nada, estará justamente llegando a la Sultana del Norte este cantante canadiense, una vez más, ya ha pisado a diferentes ocasiones nuestra ciudad, así que estaremos muy al pendiente para darle todos los detalles, porque justamente llega al Palacio Sultán. Este lugar se llenará pues de una gran fanaticada de jovencitas, quienes ya sin duda estarán esperando la fecha de la venta de boletos para arrancarse, para comprar sus boletos y bueno, disfrutar el próximo año del cantante canadiense aquí en la ciudad de Monterrey. Estaremos muy al pendiente. Información de los espectáculos. Que tenga un excelente martes. Muchísimas gracias, Alfonso, y bueno, muchas gracias a usted por sintonizarnos. Recuerde que estaremos siempre informándole a través de los medios digitales, por ejemplo, Ciber TV Digital en YouTube, también en Facebook Ciber TV, y en otros canales, por ejemplo, Instagram y Twitter, Ciber TV Noticias 1, ahí en Twitter, y pues en todos los medios que usted sigue, guión bajo Ciber TV en Instagram, para que lo tenga en cuenta y nos siga ya, para que usted vaya bien enterado. Nos vemos el día de mañana con mucha más información.